Hola, bienvenidos a la clase 4 del curso de Deep Learning, en donde vamos a hablar de eh, cuestiones prácticas de implementación avanzadas eh, de las redes neuronales en PyTorch. Digamos que si vieron las tres clases anteriores, ya deberían saber lo que es un perceptrón multiclase, que son las primeras redes neuronales que se inventaron, y ya deberían haber... Podido hacer funcionar varios de estos modelos si ¿sí? estuvieron haciendo los ejercicios, pero para llegar a ese nivel de tener un modelo funcionando tan rápido, tuvimos que empezar a usar ciertas clases de PyTorch como Sequential o Linear. Que eh, si bien las explicamos por encima, no entramos en detalle mucho de cómo estaban implementados eh, en sí. Y también hemos tenido que usar un montón de otras cosas como funciones de pérdida predefinidas, algoritmos de optimización predefinidos. Así que todo lo que sería relacionado a los modelos y a la construcción de ellos en sí como qué es un modelo de deep learning y qué partes tiene y todo eso, ya la terminamos. Estas últimas tres clases se van a enfocar en diferentes aspectos de la construcción de esos modelos en el framework y sobre todo eh, cómo se puede hacer para mejorar su rendimiento una vez que ya entendimos cómo construirlos. Esta clase 4 se va a encargar de, como ya dije, todos los aspectos de la implementación de las eh, redes neuronales, pero no solo de las redes neuronales sencillitas que vimos, en donde es capa densa función de activación, capa densa función de activación, que lo hacíamos con... Eh, PyTorch y Sequential no más, sino que vamos a mostrarles que en realidad PyTorch está preparado para que sea fácil para vos construir redes que no son tan simples en su arquitectura. Bien, vamos a ver qué es lo que es el concepto de bloque. Voy a abrir un poco acá el índice para que vean. Hay una, eh, una abstracción que todos los frameworks de Deep Learning tienen, que es este concepto de bloque, que en PyTorch se llama módulo o module, y eh, básicamente lo que nos permite es construir cualquier cosa que reciba entradas y genere salidas mediante una clase concreta del framework. Después, eh, dado que podemos encontrar bloques personalizados, también podemos generar capas personalizadas. Es decir, está muy linda la capa densa, pero ¿qué pasa yo si necesito una capa un poquito más compleja? Bueno, vamos a aprender a construirlos también. Eh, capas que pueden aprender algo o capas que simplemente se encarguen de eh, transformar a la entrada de cierta forma para que la siguiente capa que sí aprende pueda, pueda funcionar. ¿No? Eh, así que van a haber capas con parámetros y sin parámetros. Eh, nosotros podemos decir que las funciones de activación en, en PyTorch eh, están implementadas como capas, capas sin parámetros, capas que reciben una, una entrada, la transforman y la largan por la salida. Entonces vamos a aprender a, a hacer capas personalizadas que hagan exactamente lo que nosotros queremos de las dos formas. Después vamos a trabajar un poco acerca de los parámetros, eh, cómo están guardados dentro de la red, cómo los podemos acceder, eh, qué pasa si, si yo copio capas, qué que, que hace eso, me crea una copia nueva o me enlaza a los parámetros ya existentes, cómo afecta eso al gradiente, bueno, todo eso lo vamos a ver en esta sección. Y por último... Vamos a ver cómo guardar los modelos. ¿sí? Si ustedes han estado trabajando en, en Colab, sobre todo esto es muy útil porque si lograron entrenar algo, eh, Colab les da una máquina virtual por un tiempo. Entonces, si no se descargaron el modelo, pues tienen el código que lo entrena y cada vez que lo necesiten usar van a tener que entrenarlo de vuelta, lo cual no es práctico para nada. Vamos a aprender cómo guardar los parámetros del modelo que en sí son el modelo. Así que. Eh, vamos a aprender cómo guardarlos en disco y volverlos a cargar. Bien, y esto va a ser la primera parte de la clase de hoy. La segunda parte vamos a hablar de la GPU y cómo utilizarla para eh, hacer que todo se entrene más rápido. Bien, pero eso será en el próximo video. Acá vamos a cerrar el índice. Y vamos a arrancar con esto que les decía del concepto de bloque. Que bueno, si hacemos un poco de memoria, nosotros habíamos hablado de una neurona en particular, ¿no? Cuando hablábamos de regresión lineal, como en realidad un, un concepto abstracto de un, digamos, una cuenta que se hace. Bien, una neurona es una de estas cuentas, digamos, que es. En el caso de las neuronas lineales, agarramos y agarramos la entrada, la multiplicamos por un peso, le sumamos un sesgo. Y lo largamos hacia afuera por la salida. Fíjense que una neurona, como dijimos, tiene estas características. Toma un conjunto de entradas, genera una salida y tiene un conjunto de parámetros asociados eh, que pueden actualizarse para eh, llegar a, a, digamos, mejorar alguna función objetivo, que es nuestra función de pérdida. Bien, una neurona cumple esas tres características. Pero si nosotros pasamos de ahora a lo que llamamos una capa, eh, por ejemplo, la capa de salida de un modelo de regresión softmax, digamos, que hace clasificación, en donde cada neurona ahora era una clase y se encargaba de calcular la probabilidad de que la entrada perteneciera a esa clase, pues lo podemos mirar como algo que cumple exactamente las mismas características. Toma un conjunto de entradas, genera una salida y tiene parámetros eh, que pueden o no actualizarse. Ahora, si nosotros agarramos una red entera, como por ejemplo los MLIP que construyeron en la clase 3, eh, como red entera también la podemos tomar como una caja negra que recibe entradas, genera salidas y almacena parámetros. Entonces vemos que en las diferentes, digamos, jerarquías de cosas, digamos, que usamos para construir eh, redes, todas cumplen estas tres características entonces pytorch las considera todas como parte de una misma clase sí eh, lo que nosotros tenemos en pytorch es la clase module que básicamente se encarga de eh, generar una estructura de datos que permita recibir entradas generar salidas y almacenar parámetros que pueden o no ser actualizados Bien, es lo que decíamos acá. El chiste es que muchas veces hay redes que en realidad son muy complejas, tienen muchísimas capas, cientos de capas incluso, pero en realidad son las mismas capas una y otra vez. Entonces, hasta ahora lo que hemos aprendido nosotros es que nosotros podríamos eh, generar cada una de esas 100 capas en un sequential y ir poniendo capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, <laughs> así hasta la capa. 300, lo cual sería factible, pero eh, sería mucho control-C, Ctrl-V, control-C, control Ctrl-V y es bastante tedioso. Y más, si se repite alguna especie de patrón eh, dentro de esas capas, estaría bueno eh, establecer una estructura de datos un poco mayor que una capa, pero menor que el modelo completo. Y para eso la clase Module sirve excelentemente, porque nosotros. En realidad un módulo, no se sabe bien un bloque, digamos conceptualmente, no se sabe bien si es una capa o es un modelo o es una neurona. Entonces, si yo agrupo varias capas, por ejemplo estas tres capas, y genero un bloque que contenga esas tres capas, yo después puedo generar una red más compleja anidando esos bloques y obtener un, un bloque grande que representa toda la red más complejo. Bien, pero esto es porque PyTorch internamente solo considera bloques, solo considera módulos. Entonces, tiene módulos más grandes, módulos más chiquitos, módulos que están dentro de otros módulos, y hay un módulo que se considera que es la red completa, pero eso eh, PyTorch no lo sabe, nosotros lo manejamos eh, a nuestro gusto. Bien, así que lo que vamos a hacer... Es, vamos a revisar cómo veríamos construyendo hasta ahora nuestras redes. Bien, vamos a importar el paquete Torch, que nos trae todo lo de PyTorch, y en particular eh, NN, que es lo que se usa para construir las redes neuronales. Y también vamos a construir, eh, vamos a traer Functional, que es la que eh, nos permite usar a las eh, funciones de activación, no como capas, por ejemplo, acá, Relu es una capa del de, eh, paquete de nn que no tiene parámetros, es decir, que no aprende, siempre va a ser lo mismo. Pero dentro del paquete functional, que voy a importar como f, también hay una f.relu que es una función, no es un módulo de PyTorch, sino que es una función, como cualquier otra. Entonces, lo que vamos a hacer acá es crear una red, eh, un MLP, con sequential. Fíjense que tenemos dos capas una oculta y una de salida, podríamos decir. Y si vemos la cantidad de neuronas de salida, son 10, así que podríamos presumir que, que es una red para clasificación. Eh, también podría ser una red que hace 10 regresiones juntas, pero generalmente eso no pasa. Si hay, muchas, capaz, si hay muchas neuronas de salida, probablemente esté haciendo clasificación. Y vamos a generar una entrada aleatoria que funcione para nuestras dimensiones. Fíjense que vamos a generar un dataset mini de dos ejemplos, pero que tiene que tener 20 columnas porque eh, la capa de entrada, digamos, eh, tiene 20 neuronas. Así que vamos a correr esto y cuando le pasamos X a nuestra red, nos genera una salida. Entonces, eh, lo que vamos a ver acá es que sequential, que era una clase que veníamos usando desde que arrancó el curso, en realidad es una subclase de module. ¿sí? Y todas las subclases de module tienen que eh, mantener parámetros, eh, permitir recibir una entrada de forma de tensor y eh, tener una función por debajo que se llame call, que digamos que sería llamar a la, a la red para obtener la salida. Fíjense que todos los módulos que sean, como, que sean herederos, digamos, de module, los podemos llamar directamente como una función, pasándole la entrada como parámetros eh, dentro de los paréntesis. ¿sí? Cuando yo hago eso, en realidad estamos llamando al método call de eh, la red. ¿Sí? Hay como un atajo ahí de que puedo llamarlo con call o puedo llamarlo directamente con los paréntesis. Se va a presumir que estoy llamando a la función call, que básicamente va a ejecutar eh, la función forward, que es la función que hace que la entrada pase por todas las capas. Eh, en un sequential, la función forward es bastante simple: agarra la entrada, la pasa por la primera capa, la salida de esa la pasa por la segunda, la salida de esa la pasa por la tercera y así encadenado. Un sequential. Es capas en serie, no tiene desvíos, no tiene condiciones, nada. Pero si nosotros necesitamos que a veces se pase por ciertas capas, a veces se pase por otras, no nos sirve el sequential y vamos a tener que crear nuestras propias clases, eh, nuestras propias subclases de module eh, que también se comporten como una red, pero que tengan un poco más de complejidad en la lógica de, de la función forward, ¿no? esta función que hace la propagación hacia adelante. Bien, entonces vamos a aprender a crear nuestro propio bloque personalizado o customizable, como diríamos en Spanglish. Eh, bueno, a ver, en principio todo bloque debería poder ingerir datos, como ya dije 42 veces, generar una salida, pero haciendo que la, fu la función de propag propagación directa devuelva un valor. Vamos a llamar la función de forward, ¿sí? De ahora en adelante, que es la que va, digamos, pasando la salida a través de las capas. Eh, todo módulo también debería ser capaz de calcular el gradiente de su salida con respecto a su entrada, pero ya hemos visto hasta el hartazgo que hay un módulo que se llama Autograd que se encarga de hacer eso. Entonces, todo lo que herede de module automáticamente va a tener incorporado todo el manejo de gradientes que necesita para que Autograd calcule esos gradientes. Bien. Después, hay que almacenar parámetros, como dijimos, eh, y proporcionar acceso, que es algo que vamos a ver más enseguida. Y por último, hay que encontrar una forma de inicializar los parámetros. ¿sí? Module, por defecto, tiene una inicialización, eh, por defecto, valga la redundancia, pero... Eh, ya que nosotros podemos acceder a los parámetros cuando queramos, podemos incluso sobreescribir esa inicialización automática que hace PyTorch si necesitamos hacer alguna otra inicialización. Cuestión que, vamos a generar eh, un MLP, bien, creando una subclase de module. ¿sí? Recuerden que en PyTorch, voy a hacer un poco de zoom para que se vea. Eh, en PyTorch, cuando yo quiero generar uno, una clase que hereda de otra clase, simplemente la tengo que pasar a la clase padre, digamos, como eh, un parámetro a la hora de definir la, definir la clase. Entonces, esta es mi clase MLP que va, de, va a ser heredera de Module. Va a ser una subclase de Module. Ahora, como es una clase, necesita un método constructor que como en todas las clases de Python se llama init, ¿sí? y tiene como parámetro el self, que es el, el objeto que se está construyendo a la hora de, digamos, fíjense que todos los, todos los métodos de una clase en Python reciben el self para acceder a, a, a los atributos de la clase desde dentro de los métodos. Y también vamos a tener que definir una función forward que va a ser la encargada de hacer la propagación hacia adelante. Fíjense que en el constructor yo me voy a encargar de primero llamar al constructor de la, de la clase padre, pues eso se hace con super, con super accedo a la clase padre, que sería en este caso module, y estoy haciendo el init. Ahí me estoy, agregando, me estoy perdón, ahorrando un montón de pasos que tendría que hacer a mano si no existiera este polimorfismo dentro de PyTorch, ¿no? Hay un montón de cosas que ya dijimos que se hacen automáticamente en todos los módulos y eh, al llamar al init de module nos estamos eh, lavando las manos con respecto a esos temas, ¿no? Todas las inicializaciones de los gradientes, de conectar con autograd, bla bla bla, todo lo hace dentro de init. Lo que sí tenemos que hacer nosotros dentro del init, es esta, eh, digamos crear todos los atributos que vamos a necesitar en el forward. ¿Y qué vamos a necesitar en el forward? Principalmente las capas del modelo. ¿sí? Fíjense, acá yo estoy creando una capa oculta llamada hidden, que es una capa densa que recibe como entrada 20 valores y devuelve 256. O sea que Hablando en términos de deep learning, es una capa densa de 256 neuronas que funciona para una capa de entrada de 20. Bien. Fíjense que acá yo estoy jarcodeando, digamos, los valores de esta capa. Esto en realidad no debería llamarse MLP, porque no crea cualquier MLP, sino MLP de capa oculta de 256 y capa de salida de 10, porque solo voy a poder crear MLP de ese tipo. Si yo quisiera... Una clase más reutilizable, digamos, podría acá pasar eh, como parámetros del init, qué sé yo, eh, input dim. ¿sí? Y input dim debería ir acá a la hora de crearse. ¿sí? O incluso aún más fácil, podría directamente recibir. Si esto es un MLP de una capa, recibir la capa. Y directamente eh, acá asignarla al. Digamos, no, no input DIM, hidden. Control Z. Acá. Entonces, vos acá me pasás la capa creada afuera del modelo. Y bueno, el modelo la recibe. Y la. Mete como capa oculta. Y lo mismo podríamos hacer con la oculta. O sea, nos, es tan customizable esto, <laughs> tan personalizable, que vos lo puedes hacer como quieras, al nivel de reusabilidad que quieras. Bien, vamos a dejarlo como estaba antes para no romper todo. Pero cuestión que este MLP es un MLP hardcodeado que tiene una sola capa eh, oculta de 256 neuronas y tiene una sola capa de salida de 10. Bien. ¿Cómo se va a hacer? para eh, la función de propagación hacia adelante, la función forward. Bueno, esta función forward siempre tiene que recibir la entrada, ¿sí? Y esa entrada lo que vamos a hacer es agarrar la capa hidden de mi clase, este atributo que está guardado dentro de la clase, por eso tengo que hacer self.hidden, y que pase como entrada x. La salida de self.hidden va a pasar por una Relu, fíjense que yo nunca guardé en ningún lado una capa Relu, sino que estoy usando la función Relu que está guardada dentro del paquete f que era el functional este. Entonces, acá Relu no es una capa, sino sí es una función por la cual pasan las salidas de la capa hidden. Y la salida del Relu pasa por la capa de salida y eso se devuelve. Fíjense que lo único que estamos haciendo es hacer una serie de parámetros. O sea, esto es lo mismo, que hacer un, un sequential, ¿ok? Solo que esto está hardcodeado, no recibe capas como el sequential, sino que directamente tiene unas capas y la función forward es encadenar las capas una atrás de la otra, ¿bien? Ahora, acá dentro del forward podemos hacer lo que nosotros queramos y vamos a ver más adelante ejemplos, pero el chiste es esto, que cuando ustedes definen un bloque, ese bloque tiene que tener un constructor donde se van a ir guardando las posibles capas o cosas que necesite para usar en el forward y una función forward que es la que va a representar lo que se hace cuando se llama el bloque. ¿sí? Es la que va a guiar a la entrada a través de las diferentes capas. Bien. Entonces, nosotros no sé si ejecuté esto, creo que no. Ahí ya tenemos nuestra clase MLP eh, definida. Acá vamos a generar un objeto llamado net que va a ser de tipo MLP. Fíjense que no le estoy pasando ningún parámetro porque está todo hardcodeado dentro de la clase. Y vamos a esta X que habíamos generado arriba para el sequential, pasarlo por net. Y funciona. Fíjense que me largo eh, dos filas de 10 elementos que, bueno. Una por cada eh, entrada, una por cada fila de X. ¿sí? Y bueno, funciona. ¿sí? Puede llamar a la función forward y esto también lo voy a poder entrenar como, como entrenamos a los sequential de arriba. ¿sí? Básicamente hice el camino largo de hacer un sequential que encima es menos productivo porque no le puedo pasar las capas. Es un MLP de cierta de arquitectura hardcodeado. Bien. Ahora, vamos a analizar el bloque sequential como porque, porque como dijimos. Eh, el bloque sequential es capaz de recibir a las capas como argumento. Bueno, nosotros podemos fácilmente copiar al sequential haciendo mi sequential. ¿sí? Que, bueno, vamos a, vamos a utilizar esto de Python que es el ARGS, ¿no? Que básicamente es una lista de argumentos que va a recibir que puede ser de tamaño variable. Si recibo 2, me va a devolver una lista con esos 2. Si recibo 8, me va a devolver una lista con esos 8. Y lo que va a hacer eh, la función de constructora es... mira, a mí me están pasando una lista de, de capas eh, que tienen... La vamos a enumerar. Así que voy a tener el, la capa, que en realidad puede ser cualquier cosa. Puede ser un bloque. ¿Ok? Vamos a... No, no, no tenemos una capa, sino que tenemos un módulo ahí. Un bloque que va a tener un ID porque estoy llamando a enumerate. Y lo que vamos a hacer es agarrar este atributo que tienen todos los modules por defecto, que se inicializan a la hora de llamar al super init. ¿no? Y básicamente este acá es un order dict, que se llama. Es un diccionario ordenado. ¿sí? Los diccionarios en Python tienen claves, digamos, son strings que se pueden llamar para obtener el valor, pero este es un diccionario ordenado, o sea que también se puede iterar a través de él. Eh, y básicamente voy a usar el ID como clave, ¿sí? Voy a guardar a este módulo en, eh, con ID tanto como clave, o sea, por ejemplo, el 0. Que es el primero, va a tener ID 0. El 1 que es el segundo, va a tener ID 1 y así. Y se van a guardar en esta, eh, digamos, cajita que tienen todos los módulos, que es para guardar sus submódulos, digamos. ¿Bien? Y básicamente, como los sequential van en serie, pasando uno atrás del otro, después en la, en la clase forward, en la función forward, perdón, puedo llamar a values de modules, porque. O sea, esto es un diccionario, tiene x y tiene values. Entonces, si llamo values, me devuelve la lista de todos los valores. Y acá uno lo vamos a llamar bloque. Bien. Entonces, x va a ser la salida de, del bloque sobre x. O sea, acá estamos agarrando la entrada y la estamos eh, convirtiendo en la salida. Bien. Y vamos a devolver x. Bien. Genial. Eso es básicamente un sequential. Si nosotros definimos esa clase y acá eh, generamos un objeto llamado net, que le estamos pasando, fíjense, le estamos pasando módulos. La clase linear, que es un módulo, la clase relu, que es un módulo, y la clase linear también, que es otro módulo, de diferentes tamaños. A todos los va a meter en el mismo orden en que se lo pasé dentro de ese. Modules de ese atributo modules, y después cuando llame a la función forward del net haciendo net x, pues va a ir agarrando uno de esos, cada uno de esos módulos y los va a, va a hacer que la entrada pase a través de ellos, y fíjense que generó la misma salida de 10 eh, de 10 elementos. Cuestión que eh, esta función, esta clase MySequential es una mejora de la de arriba porque si bien en este caso particular cuando le estoy pasando estos atributos hace exactamente lo mismo, yo MySequential le puedo pasar diferentes eh, diferentes módulos y va a hacer cosas diferentes. En cambio la de arriba esta jerarquía solo puede hacer esta red en particular. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo, como dijimos antes, no quiero una función forward tan estúpida? Quiero una función forward que haga cosas más simples, eh, más complejas. <laughs> bueno, podemos hacer lo que se nos cante en la función forward. Por ejemplo, acá voy a generar eh, un fix hidden MLP, dice, porque, bueno, tengo un MLP con, con una capa oculta. Fija de 20 por 20, o sea, de 20 neuronas y que recibe 20 entradas, que se va a llamar linear y es la única eh, capa que voy a poder usar. Pero también tengo unos pesos aleatorios acá que se llaman eh, rand Weight y que, bueno, básicamente también son eh, de 20 por 20, o sea que vendría a ser como otra capa porque estoy guardando solo los pesos, pero fíjense que le estoy poniendo requires grad false, o sea que estos van a ser pesos fijos durante todo el entrenamiento porque como autograd no los va a traquear no van a ir modificándose. Entonces tengo estas dos cosas para jugar en mi función forward. ¿Qué hace la forward? Bueno primero agarra la entrada y las pasa por la línea esta, la línea que sí aprende. Después es como que hacemos una una especie de capa densa, pero a mano, en donde hago la multiplicación de matrices entre la entrada y los pesos, pero estos pesos son los pesos fijos que definimos arriba y que no van a aprender nunca, o sea que esta capa no va a variar nunca. Y fíjense que el sesgo también está jarcodeado en 1, cosa de que siempre le sumo un 1. ¿Por qué harías esto? No lo sé. Quizás en el futuro se descubre que esto es... Eh, hace que las, capa las redes anden mejor para ciertos problemas. Bueno, genial. PyTorch te deja hacerlo. ¿Bien? Y a eso le pasamos el relu. ¿Sí? Fíjense que a la de arriba nunca le hicimos el relu. O sea que en realidad esta se va a mezclar con la de arriba. Un quilombo. Pero el chiste de este ejercicio no es para que vean lo útil que es hacer esta estupidez. Sino que PyTorch te deja. Y, y si a vos se te ocurre una forma de mejorar tu entrenamiento particular. Vas a poder personalizar a tu función forward como se te cante bien después de que pasa por la relu la vuelvo a pasar por la por la función por la capa que aprende y acá hay algo muy importante que es que yo acá linear es una misma capa es una capa que fue creada durante el constructor sí que son eh, es una matriz de 20 por 20 en los en los pesos y un vector de 20 en los Sesgos, pero es una sola. No es que cada vez que llamo a línea, ahora que estoy creando una capa nueva, es la misma capa que estoy usando como primer capa de la red y como tercer capa de la red. Y eso quiere decir que estos gradientes se van a actualizar dos veces. Cuando haga el gradiente de la tercera capa, se van a modificar los gradientes de este objeto, y cuando haga el gradiente de la primera capa, se van a modificar los gradientes del mismo objeto. Es decir, que se van a sumar. Esto se llama eh, compartir parámetros. Es la única forma de compartir parámetros en PyTorch. Vos creas un una sola instancia de una clase de cualquier tipo, pero en este caso una capa densa, y la usas varias veces durante el forward. Y eso quiere decir que cada vez que la uses va a ser el mismo objeto. Es decir, esta primer capa y esta tercera capa siempre van a tener los mismos parámetros y cuando hagamos el gradiente se va a calcular el gradiente por cada vez que aparezca en la función forward entonces acá al finalizar el, el backward digamos voy a tener el doble no no el doble porque los gradientes van a ser distintos en la tercera y en la primera pero van a estar sumados al finalizar ¿Sí? quizás eso es lo que queremos quizás no es lo que queremos hay que tener cuidado entonces de eh, Saber que el backward se va a guardar dos veces el gradiente ahí. Bien. Y además, eh, bueno, cuestión: que si nosotros no queremos que pase esto, no queremos que se compartan los gradientes entre la primera y la tercera capa, vamos a tener que crear dos capas distintas. Vamos a tener que crear dos objetos distintos acá. Pueden ser, pueden ser exactamente iguales, pero tienen que ser eh, dos instancias distintas del objeto, porque si no, se van a compartir. Y poner linear 1 acá y linear 2 acá. Ahí me estoy asegurando de que sean dos capas distintas. Son iguales en estructura, pero son diferentes en los valores. Se van a inicializar aleatoriamente con valores distintos y van a ir evolucionando distinto a medida de que se vaya aprendiendo la red. ¿Sí? Este detalle es muy importante. Bien. Vamos a volver a cómo estaba, porque por algo estaba así. Y por último, hay un flujo de control acá adentro. Medio raro. O sea, hay. Cosas que se van a hacer a veces. O que se van a hacer muchas veces. Esto es un bucle, es un bucle while. Que por alguna razón no quiere que la suma de todo esto dé 1. Dé mayor que 1. ¿Bien? Andás a ver, quizás para que la salida no sea tan grande y no haya overflows. No sé. Hasta ahora no hay ninguna red de las conocidas que haga esto, pero no importa. Acá lo que está haciendo es, mira, si la suma de los valores absolutos de todas las salidas me da mayor que 1, dividíla por 2 y seguí así, seguí así, seguí así, hasta que deje de ser mayor que 1 y ahí recién largas eh, la suma de X. ¿Por qué hace esto? No sé. Pero lo importante es que PyTorch, PyTorch te deja eh, hacerlo. ¿Sí? Y te deja hacer cualquier cosa dentro de la función forware, porque en, en definitiva en el fondo es una función nomás. Bien, y ese es el chiste de poder crear tus propios bloques, que hagan lo que vos querés que hagan. Bien, cuestión que si nosotros hacemos este ejecutamos esa celda, vamos a crear la clase, la vamos a definir, y acá podemos crear un objeto de tipo fix hidden que fíjense que en este caso, eh, la salida es un numerito nomás. Bien, así que seguro está haciendo regresión porque lo único que hizo con las x vectoriales de estas que tenía es hacer un zoom, así que redujo la dimensionalidad y quedó solo un numerito. Bien, ¿se entendió? Un bloque se puede personalizar tanto lo que recibe al construir eh, el objeto como lo que hace la función forward. Como una capa es un tipo especial de bloque, también podemos personalizar nuestras capas. Bien, así que vamos a crear, eh, vamos a ver dos tipos de capas: las capas sin parámetros, como las funciones de activación que ya vimos, o las capas con parámetros, como las capas densas que fueron las únicas que vimos. Bien, entonces para construir una capa personalizada hay que hacer exactamente lo mismo que para construir un bloque, porque una capa es un bloque. Entonces vamos a generar nuestra función que se llama función centradora. Eh, capa centradora, ¿no? Que bueno, en el init lo único que va a hacer es llamar al init de módulo. porque no tiene parámetros, así que no hace falta establecer nada eh, durante el init. Y lo que va a hacer siempre es a cada elemento de la entrada restarle la media de la entrada. O sea que esto va a hacer que los elementos, que los objetos que estén centrados. Eh, porque a todos los va a restar, le va a restar el promedio. Entonces, los que eran menores que el promedio van a quedar negativos, los que eran mayores que el promedio van a quedar eh, positivos, y los que eran iguales al promedio van a quedar en cero. Entonces, como que va a ser un, un centrado en el cero. Bueno, ya lo ejecuté, parece, así que ya está ya está creada. Acá eh, puedo crear mi objeto, Layer, que es de tipo clase centradora, <laughs> capa centradora. Y le voy a pasar un tensor que va del 1 al 5. Y bueno, básicamente la media es el 3. Así que cuando calcule la función forward de, de ese tensor, me va a devolver esto, que es el efecto que yo quería, ¿no? de que quedaran centrados en 0, los valores. Así puedo construir cualquier capa que se me ocurra. Y como es una capa, se la puedo pasar a Sequential. Y Sequential va a decir, ah, oh, qué linda capa. No, no le va a molestar porque recibió una capa linear que es una subclase de module y una, una capa center layer que es una subclase de module. Entonces no va a notar la diferencia. <laughs> no sabe el sequential que esto está por defecto en PyTorch y esto lo acabo de crear yo. Son dos clases totalmente válidas. Y ahora esa net, bueno, eh, básicamente pasa por una capa densa y la centra. Y acá lo que estamos haciendo es calcular el i. ¿Bien? Ok. Y funciona. O sea, estamos llamando la función forward de la red y funciona. Fíjense que después acá estoy haciendo un i min, mean, o sea, estoy calculando la media de la salida, que como está centrado, la media debería ser 0, porque ya a todos los valores les resté la media. Entonces, si había una media distinta de 0, al restarle a todos la media, la media va a ser 0. Fíjense que acá no dice 0, pero por una cuestión de eh, el punto flotante y los cálculos de punto flotante. Fíjense que es un número muy chiquito. Es un número con 8 ceros y un 1 en la posición 9. Entonces, nada, es, esa es la salida, es un 0. Genial. Así podemos generar funciones de activación que nosotros creamos, por ejemplo. No queremos usar ni la sigmoida, ni la tangente hiperbólica, ni la relu, ni ninguna de las que nos ofrece PyTorch porque yo acabo de crear una, una función de activación que es, es genial para mi problema. Bueno, la forma, de, la forma más fácil de, de meterla en un modelo es generar una capa sin parámetros, que haga exactamente lo que hace tu función de activación y listo, la puedes usar. Ahora, ¿qué pasa si quieres hacer una capa especial pero que aprenda? Bueno... Es exactamente igual que como generamos el módulo arriba. Solo que la función de activación debería, para que sea una capa, debería ser simple. En el sentido de que eh, agarra las entradas, le aplica una operación y las devuelve. No como te hicimos arriba que le pasaba una operación, después otra, después otra, después otra. Técnicamente, semánticamente, eso es un modelo completo. Acá, o un bloque de un modelo completo. Acá vamos a crear una función que haga lo mismo que hace la capa densa. ¿sí? Es decir, vamos a tener unos pesos y unos sesgos que se van a crear durante el constructor. Fíjense que estoy usando ahora la clase parameter de PyTorch. No estoy creando los tensores eh, desde cero eh, pelados, sino que estoy siendo, usando la clase parameter que es una especie de tensor que está hecho para... Eh, que tiene todo lo necesario, que necesita un parámetro, ¿sí? Tiene su gradient, tiene su atributo grad, eh, y bueno, va a funcionar bien cuando hagamos el backward, todo eso. Lo único que tenemos que decir es cómo inicializarlo, y lo que estamos haciendo acá es, bueno, que el vector de pesos, como es una capa densa, tiene que tener como filas la cantidad de, de entradas, la cantidad de, de neuronas de entrada, digamos, y... Eh, como columnas la cantidad de neuronas de la capa, que son fíjense que son parámetros de la capa, bien se lo comporta igual que el linear, que hay que pasarle la cantidad de, cap de entradas y la cantidad de neuronas bueno, acá es lo mismo y los sesgos va a ser un vector siempre, pero de va a haber tantos como neuronas y bueno, y creé los parámetros que tiene la clase Linear, pero los creé a mano. Fíjense que, como esto es un parámetro, no hay que decirle que active los gradientes, porque si es un parámetro, debería tener los gradientes activados, y por defecto vienen con los gradientes activados. La diferencia entre tensor y parámetro. ¿Ok? Fíjense que el forward va a ser exactamente lo mismo que hace una capa densa. Va a multiplicar a la X por los pesos. ¿Sí? Fíjense que para que agarrar la matriz propiamente dicha, hay que hacer data, porque este objeto parámetro... Es un, un objeto complejo, entonces tiene muchas cosas, aparte de los datos, así que hay que acceder directamente a los datos de los pesos para, para hacer la multiplicación, y el bias también es otro parámetro, así que hay que hacerle punto data para pasar para hacer la suma. Fíjense que mi linear no es exactamente igual que el linear convencional, pero tiene este truquito de que. Tiene la función relu incorporada. Es decir, que si uso mi linear, no hace falta meterle un bloque relu eh, atrás. Y por lo que estamos viendo ahora, siempre metemos una capa, siempre metemos una función de activación atrás de una capa densa, a menos que sea la capa de salida. Entonces, está bueno esto de que yo, como me cansé de poner linear relu, linear relu, linear relu, creé mi linear que ya tiene la relu metida dentro y me ahorro el poner la relu. La insta Primero definimos la clase. Eh, instanciamos el objeto. Y eh, bueno, fíjate que ya si llamamos a los pesos, están los parámetros inicializados. Bien. Y tienen el requires grad igual a true. Por más de que yo nunca le dije que lo activara, pero como es una clase parámetro, los trae por defecto. Bien, también la podemos llamar para que genere una salida. Ahí generó la salida. Fíjense que hay muchos ceros porque ya tiene la relu eh, adentro en su función forward. Entonces todos estos números deberían haber sido negativos, pero como le pasamos la relu, los anuló. Porque es lo que hace la relu. Y eh, bueno, al igual que hicimos arriba con la center layer, también podemos usar mi linear acá. Técnicamente esta función no va a servir de mucho. A ver. No, quizás sí te sirve. Pero fíjense que mi linear tiene, eh, tiene la Relu metida adentro, así que acá la salida siempre va a ser positiva, va a ser positiva, porque tiene la Relu. Bien, entonces fíjense que hay una que me dio cero. Van a haber muchas salidas apagadas, porque estamos usando una capa que quizás estuvo pensada para ser interna como de salida. Yo acá hubiera puesto en vez de my linear nn.linear y ahí la salida tiene más sentido para lo que generalmente hacemos quizás hay un problema en el que mis salidas tienen que ser positivas y le paso el relu Ciao. bien volvemos a como estaba antes sí 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 retes. y bien eso es muy flexible el paquete module pueden hacer lo que quieran así que eh, háganlo en el ejercicio de esta clase hay que construir un eh, autoencoder Y les vamos a hacer usar tanto los eh, modules eh, por defecto como módulos nuevos que van a tener que generar a ustedes. Bien, así que prestenle mucha atención a esta parte porque es en, en lo que se basa el ejercicio de la clase. Bien. Ahora vamos a ver cómo accedemos a los parámetros. Bien. Eh... Vamos a arrancar con un MLP con una capa oculta. Este, fíjense que la capa de salida es un 1, así que probablemente esté haciendo regresión, pero la capa oculta recibe cuatro parámetros de entrada, cuatro eh, valores de entrada y tiene 8 neuronas para procesarlos. Bien, se le hace una función de activación y después una función de salida. Este sequential anda, ahí vemos la salida que generó. Pero, ¿qué pasa si yo quiero ver cuánto valen los parámetros? Bueno, lo que podemos hacer es que, como bueno, la clase sequential en el fondo, es una lista de módulos, yo puedo acceder a los módulos directamente eh, usando eh, índices como en una lista. ¿no? Entonces, yo acá estoy accediendo a el módulo número 2, que es el tercero de mi red, que en este caso estoy accediendo a la última capa, la capa de salida. Bien, y le voy a hacer StateDict. StateDict es un diccionario. Es un método que devuelve un diccionario que contiene a los valores de todos los parámetros, pero es un order dict, al igual que era el otro, el module. Así que van a tener nombre los parámetros y van a estar ordenados. Siempre el primero, en este caso la función densa, la capa densa, perdón, la voy a ejecutar. Es un order dict que tiene dos elementos. El primer elemento se llama weight, pesos, y el segundo se llama payas sesgos. Bien, o sea que siempre van a estar en ese orden y además van a tener eh, ese nombre, así que yo puedo accederlos como eh, no los puedo acceder con un 1 porque es un diccionario, pero puedo iterar sobre ellos y siempre me va vale a primero el peso y después el bias, pero también puedo acceder con eh, el nombre ¿no? por ejemplo yo acá bueno, fíjense que los pesos es un vector de 8 elementos porque es de 8 por 1 la capa y el sesgo es un numerito nomás pero si yo quisiera acceder solo al sesgo, en teoría esto debería funcionar. Vamos a ver si no me la mando. Bien, ok. Y me devuelve el tensor sesgo. Acuérdense que me devuelve todo el tensor. Si yo quiero, a ver, esto era punto data. Bueno, es lo mismo. Me devuelve el tensor. Porque, ah, porque estoy haciendo un print. Ok. Si yo no hiciera el print, me devolvería todo el parámetro, en teoría. Me muestra el tensor. Ah, es que si no pongo nada es como que estoy haciendo un print. A ver si lo guardo en una variable. Param. Y muestro param. Bueno, también me muestra el tensor. Cuestión que yo puedo ir accediendo a este state dict. Como si fuera un diccionario común que tiene, eh, digamos, keys. Acá esto... También puedo poner Weight y me va a volver el peso de la capa. ¿Ok? Algo más que podemos ver es que todos los modules tienen un State Dict. Así que yo acá estoy accediendo al de la capa 2. Porque quería, mostrar, quería, quería mostrarles que digamos pueden acceder a eso. Pero puedo ponerle cualquier número acá. Por ejemplo, el 1. Me debería devolver el de la Relu. No va a tener pesos. Así que le voy a sacar esto. Pero, a ver cómo es el state dict de una capa relu. Las capas relu no tiene parámetros. Entonces, el diccionario ordenado va a estar vacío. Tiene su diccionario ordenado, pero no está inicializado porque no tiene ningún parámetro. Y la 0 también tiene sus pesos y sus vallas, pero fíjense que los pesos es una matriz de 4x8. De 8 por 4, en este caso, porque están al revés. Y eh, el bias tiene 8 valores. Pero podemos ir más allá, porque en realidad cada capa es un módulo, pero la red completa también es un módulo. Así que no hace falta que nosotros eh, digamos con el índice para acceder a un state dict, sino que podemos acceder acá al state dict de toda la red. Y fíjense que acá el state dict de la red tiene otro nombre para los parámetros. Como. Tiene varias capas y varios pesos y varios vallas. Usa el índice punto .weight. Bien. Entonces si yo quiero acceder a los pesos de la capa 0, me va a decir 0.weight. Después tenemos el 0.vallas. Y tenemos el 2.weight. Porque es la capa 2. La capa 1 que tendría que ser la, la relu no tiene peso ni nada. Y bueno, creo una celda nada que ver. Y tenemos a. Eh, deberíamos tener al 2.vayas, que es un numerito. Bien. O sea que yo puedo empezar a jugar con esto y, y, y empezar a ver todos los parámetros de, todo, de todos los diferentes bloques que están anidados acá. Incluso yo también puedo hacer 0.weight. Y debería. eso es una O, no es un 0. <laughs> Siempre no pasa lo mismo. Y debería devolverme la matriz del primer parámetro. O sea, yo puedo acceder exactamente al parámetro que yo quiera para ver cuánto vale, para guardarlo, para pintarlo por pantalla, para hacer lo que se me cante. Vamos a volver a, al ejemplo que venía por defecto, así no, no perdemos nada. Bien. Bueno, cuestión A, ah, acá, type. Eh, bueno, todo lo otro ya lo dijimos. Tengo que acceder al punto data para acceder al valor. Sí, porque el tipo de estos parámetros por defecto es parameter. sí Acá me está diciendo que es de tipo parameter. Y eh, si yo pongo el print solo del vallas, bias... ah, esto también, esto es nuevo. No hace falta que yo llame al, or al order dict y lo ponga entre corchetes al nombre del parámetro, sino que si yo pongo punto vallas me va a devolver se va a fijar si hay dentro del stateDict algún elemento que tenga ese nombre sí entonces ahí me devuelve el parámetro me dice parameter containing esto ok y para acceder a los datos de ese vallas tengo que ponerle .data como hicimos arriba, bien, fíjense que en teoría, a ver, esto lo voy a poner net.data 0.vallas, no sé si esto va a andar porque hay un 0 ahí. No, no va a andar. Pero porque se llama 0.vallas, ahí sí voy a tener que acceder a través del order dict. Bueno, pero acá le puedo poner weight también. Y me dice parameter containing esto, estos son los pesos en vez del vallas, ok?, puedo acceder directamente con punto tanto y no tengo que hacer el quilombo que hice arriba con los corchetes y el order dict y nada que ver. Vamos a dejarlo como estaba. Y bueno, cuestión que así como puedo acceder a los datos de los parámetros, también puedo acceder directamente al gradiente haciendo punto .weight. Punto, bueno, en este caso el del weight, pero puede ser el del bias también, .grad, ¿sí? Como todavía no hemos hecho ningún backward en nuestra net, va a estar igual a non, así que si yo lo corro directamente no me va a valer nada, pero le voy a hacer un igual igual non para que vean que está, que puedo acceder. True, ¿sí? Es non. Incluso podría decir si es distinto y me va a decir false. Ok. Bien. Eh... Ahora, yo puedo acceder a todos los parámetros a la vez iterando sobre un... Eh, un método que se llama namedParameters, ¿okay? que básicamente me va a devolver el, el state dict al que habíamos visto por allá arriba, pero me lo va a devolver como una tupla en donde el primer elemento es el nombre y el segundo elemento es el parámetro en sí. Bien, vamos a hacer un print de todos esos. Y fíjense que acá yo lo que estoy printando no es el parámetro, sino que estoy printando la forma. O sea, una vez que accedo al parámetro, puedo. Eh, mostrar por pantalla lo que sea. Entonces me va a decir, mira, los pesos tienen esta forma, el bias tiene esta forma, en vez de mostrarme los datos, me va a mostrar la, la forma. ¿Sí? Y bueno, acá estaba la otra forma que les dije más adelante, de que como tenían nombre los parámetros, puedo acceder a ellos a través de su valor eh, de, de key. Bien, ahora, como los... los eh, los bloques pueden estar tan anidados como yo quiera. Acá hay un ejemplo que se va al carajo ¿no? de que tenemos un bloque 1 que es un bloque sequential, que adentro tiene 4 bloques, 2 capas densas y 2 relus. Y después tenemos un bloque 2 que tiene. Eh, tiene una variable interna que es un sequential y que va a iterar de 1 hasta 4 y va a agregar un módulo a ese sequential. Fíjense que todos los modules también tienen una función addModule que tiene la particularidad de que te deja elegir el nombre. En vez de ponerle un 0, 1, 2, como hace por defecto, te deja ponerle. En este caso le está poniendo block i. O sea que le va a aparecer block 0, block 1, block 2, bla, bla, bla. Y estos cuatro bloques que van, eh, va a poner ahí dentro del for se va, van a ser de tipo block 1. O sea que van a ser sequential. Van a haber cuatro sequential dentro de este sequential. Y después voy a generar una rgenet. Que tiene un bloque 2, que es este sequential con 4 sequentials adentro, y al final una capa lineal que va a ser la capa de salida. Así se usan los bloques en la realidad. ¿no? Mis redes son tan complejas que tienen una primer parte que son bloques de este tipo, después la salida le agrego bloques de este otro tipo, y después al final una capa que haga la regresión o una capa que haga eh, la clasificación, que es lo que hemos visto hasta ahora. Esto. Funciona, me genera la salida, ¿sí? Eh, me genera una salida de 1. Recuerden que la X tiene dos, dos filas, así que me genera dos filas de un solo elemento. Y ahora vamos a ver el quilombo, este monstruo que hemos hecho con RGNet. Fíjense que eh, yo tengo a Consequential, ¿sí? Y eh, que bueno, lo puedo acceder con el 0, voy a acceder al, al primer sequential y con el 1 voy a acceder a linear. ¿sí? Ahora, dentro de este sequential, los bloques tienen el nombre que yo le puse usando AddModule: eh, block 0, block 1, Block 2, Block 3. Bien. Eh, y dentro, cada, cada uno de estos bloques tiene 4 capas, 2 densas y 2 relus, que era lo que habíamos visto antes. Eh, como están aneadas jerárquicamente, yo técnicamente puedo hacer 010 0 bias data y voy a acceder a algo. A ver, tratemos de ver en este caso qué es lo que es. Eh, voy a acceder si sí, 0 al primer sequential, 1, me voy a meter al segundo sequential del bloque, al bloque 1, digamos, y después era 0, que es otro, una capa densa, que tiene un bias y que tiene data. Ese bias tiene 8 elementos. Así que esto nos debería devolver un tensor, un vector de 8 elementos. Y lo hace. Increíble. Acá, si yo. Eh, acá puedo acceder como listas usando, digamos, los, nombre, los números. Pero si yo quiero acceder al bloque 1 y no me acuerdo en qué posición está, voy a tener que usar un. Un método que se llama get submodule, ahí está, get submodule y le puedo pasar eh, block one a ver si esto funciona, sí, y me volvió lo mismo, ok, entonces puedo usar los índices dentro del corchete y puedo usar get submodule para acceder a través del nombre que le puse ese nombre customizado utilizando add module, de la, cualquiera de las dos formas funciona Bien, agregué una capa por más placer. Esto lo vamos a, lo vamos a dejar como estaba antes. Y bueno, eh, cuestión. Se puede también inicializar los parámetros, además de acceder, ¿no? Eh, bueno, por defecto eh, trae algunas inicializaciones PyTorch eh, dentro del paquete nn, esto inicializa de manera con una normal, que le tenés que pasar una media, una desviación estándar y lo que querés inicializar. Acá vamos a, m va a ser una capa generalmente, porque después le vamos a hacer netApply y apply lo que hace es a cada submódulo de, de este módulo net le va a aplicar esta función. Es decir, que va a agarrar el submódulo y lo va a pasar como parámetro de la función. Y acá nuestro, nuestra función se fija que sea una capa densa antes de inicializar. Solo va a inicializar las capas densas. A los pesos los va a inicializar con una función normal, con una distribución normal, y a los sesgos los va a inicializar en cero. Fíjense que esto está por defecto en el paquete nn. Después se lo aplicamos a cada una de las capas. Y bueno, tenemos el peso que hemos accedido de manera jerárquica, vean, a un peso en particular y a un bias en particular y están inicializados como nosotros queríamos. También se puede inicializar de manera constante con init constant, haciendo el mismo truco, esto de iterar sobre las capas. Fíjense que acá le puse que sea un 1 y el bias usé el 0, ¿sí? Supongo que también hay un once. Acá lo que pasa es que a este constant le puedo pasar un 500... 32 y todo se va a inicializar con 532. La diferencia del 1 que siempre va a tener por defecto un 1. Incluso hay algunos otros inicializadores más complicados que, que también vienen implementados por defecto. Acá hay una inicialización uniforme. Javier, que bueno, un señor que supongo que se llamaba Javier, dijo: Bueno, la mejor forma de inicializar los parámetros es esta. Pueden buscar la implementación del Savior Uniform, pueden buscar en Google. Qué hace la inicialización Javier, yo la verdad que no lo sé, pero es una de las inicializaciones que viene por defecto en PyTorch. Eh, bien, también se puede aplicar a todas las capas densas, y bueno, se generó así. Este 42 no es la inicialización Javier, sino que es el constant acá que le puse un 42. Y listo. Después también le puedes hacer una inicialización tan complicada como vos quieras, por ejemplo esta, que sea eh, una uniforme entre 5 y 10 con un cuarto de probabilidad, un uniforme entre menos 10 y menos 5 con un cuarto de probabilidad y un uniforme de, y 0 con un medio de probabilidad, o sea, 50% de las veces que sea un 0 eh, y el resto de las otras dos con 25% de las veces. Eh, bueno, acá se ha enroscado un poco para hacerlo, como esto es... Son cinco números, estos son cinco números y estos, eh, podríamos decir que entre el menos 5 y el menos 5 son 10 números, hace una uniforme directamente entre menos 10 y 10 y va a haber una probabilidad del 25% de que esté entre menos 10 y menos 5, del 25% que esté entre 5 y 10 y del 50% que esté entre menos 5 y 5. Entonces después se fija si el valor absoluto es mayor a 5 y eso va a dar true. Eh, en el caso de que sea o esté entre 5 y 10 o esté entre menos 10 y menos 5, en ese caso esto me va a dar un true que lo va a multiplicar por los datos. Si vos multiplicás por true es como que lo estás multiplicando por 1. Y en el caso de que de false eh, lo estás multiplicando por 0 y te va a dar este 0. Es un quilombo la función, pero la cuestión es que entiendan que la pueden complicar tanto como ustedes quieran porque básicamente tienen que definir una función my myInits y acá lo hizo sí. bueno y, y siempre tenés la opción de ir elemento a elemento y diciendo bueno quiero que este en particular sea un 42 y, y, y que es, todos estos se les sume uno entonces bueno a todos se les sumó un 1 a los que estaban, fíjate acá, a los que estaban a esta primer, este primer tensor, ¿sí? todos los que estaban en 0 quedaron en 1. Este que era un menos 5, algo quedó en menos 4, algo, porque a todos les sumé 1. Y este que dije que fueron 42 es un 42. <laughs> ¿Ok? Entonces siempre puedo modificar al nivel de detalle que yo quiera. Porque sí. <laughs> Bien. Y. Por último, esto que ya les expliqué de los parámetros vinculados, que si yo genero un objeto y después uso ese objeto varias veces durante una función forward, esos, esas dos capas, digamos, van a estar vinculadas y van a compartir los parámetros y se va a sumar dos veces en el backward, o si aparece ocho veces se va a sumar ocho veces. En cada una de las capas el gradiente va a ser distinto porque va a estar en una posición distinta del de retroceso. Pero se van a sumar al final todos los gradientes en el mismo grad. Así que hay que tener cuidado con eso. Bien. Eso fue la parte de parámetros. Y vamos ahora a la parte de manejo de entrada-salida. Que es bastante simple. Es cómo hacemos para guardar nuestros parámetros en... en el disco. Fíjense que no podemos guardar el modelo como si fuera un objeto de PyTorch. Porque es un quilombo. O sea... El, el código puede ser tan complicado como sea, y PyTorch no tuvo ganas de hacer una. Eh, no tuvo ganas de guardar. De hacer una serialización que siempre guarde bien el modelo y que después lo puedas cargar. La arquitectura del modelo la tenés que guardar en código. O sea, vos la definís por código: cuántas capas va a tener tu modelo, cuáles van a ser los módulos, las neuronas, todo eso lo definís por código. Y lo que guardás del modelo son los parámetros. Porque técnicamente, ya habíamos hablado de esto, el modelo son los parámetros. Todos los modelos que vos podés generar a partir de una arquitectura de red es una familia de modelos. A la hora que vos entrenás un modelo y los parámetros están fijos, porque ya dijiste esto está reentrenado, lo único que necesitas guardar son los parámetros y después volver a cargarlos. Vos volvés a crear la arquitectura en código o usás la que creaste para entrenar. Y, y inicializás los parámetros en vez de aleatoriamente, los inicializás con lo que dice el archivito y ya tenés tu modelo para instalarlo en producción. Entonces, eh, se pueden guardar tensores y se los puede cargar desde disco. Por ejemplo, acá tengo una, un arrange de 4 que va a ser 1, 2, 3, 4. O 0, 1, 2, 3, no me acuerdo. Eh, creo que es 3 Veamos. <laughs> no me dice. Bueno, cuestión que acá estoy usando. Torch Save. Me quiero sacar la duda. Creo que es 0123. Sí, 0123. Bueno. Eh, Torch Save lo que hace es agarrar el tensor y guardarlo en un archivo XFile. Nosotros ya lo ejecutamos a esto, así que este archivo debería aparecer acá. Nosotros tenemos el índice. Bueno, ustedes no están viendo, pero porque lo saqué de la pantalla pero básicamente nosotros podemos acceder a los archivos desde acá y está el X file bien a ver voy a romper todo un ratito a ver si les puedo mostrar eso eh, no. en el no no es un quilombo bueno no importa supongo que acá al costado si abren el índice pueden ver una carpetita y dentro de la carpetita pueden ver los archivos. Igual los archivos los están viendo, solo no están viendo la carpetita acá del costado. Eh, cuestión que este xfile ya tiene guardado el parámetro. Es más, vamos a abrir xfile y vamos a mover la cámara, que eso sí lo puedo hacer sin romper todo. Y aparece el, el xfile acá, que es un archivo binario. Hay algunas cosas que son legibles, por ejemplo, el order dict que les dije. Y cosas así. Pero en principio no vamos a entender nada y. Y no va a ser visible la información abriendo el archivo nomás. Bien. Me voy y devuelvo la cámara donde estaba. Ahí. Genial. Bueno, cuestión que... ¿Dónde estábamos? No sé por qué se subió esto. Acá, archivos, ¿no? Lo guardamos como X-File. Y ahora para cargarlo al X-File va a tener que decir... Bueno, sí, era un tensor 0123, ¿no? Fíjense que X2 es este. Y yo tengo el X en memoria todavía. Puedo comparar si son la misma cosa. Y me va a decir que cada elemento tiene los mismos valores. ¿Ok? Bueno. Um, y bueno, podríamos borrar este X file. ¿Lo podemos borrar desde acá? Sí. Y bueno, veamos qué pasa si quiere levantar un archivo y me dice: No, mira, hermano, ese archivo no está. Así que lo vamos a crear de vuelta. Y esto creo que lo tenemos que actualizar para que aparezca acá. Sí, ahí está. Y lo cargamos y todo funciona. Bueno, podemos almacenar un tensor o podemos almacenar una lista de tensores. Acá estoy agarrando dos tensores y lo estoy poniendo en una lista. Lo estoy guardando en X files, <laughs> en plural. Y después los estoy cargando y los estoy desen desenlistando, estoy sacando los elementos de la lista y los voy a mostrar como una tupla, ¿por qué? porque puedo y fíjense que acá está el x que era del 0 al 3 y el y que eran todos ceros, y también se pueden guardar diccionarios ¿No? entonces yo acá estoy creando un diccionario que lo estoy poniendo como key x al vector x y como y al vector y si yo puedo guardar diccionarios y sé que todos los parámetros de mi modelo están guardados como un diccionario sería muy fácil entonces guardar todos los parámetros del modelo y medir uno por uno como estoy haciendo acá y efectivamente lo es sí volvemos a crear este MLP bien que tiene sus parámetros aleatorios porque no lo entrené pero si yo quiero guardar esos parámetros aleatorios porque me gustaron eh, puedo hacer torch save y pasarle el state dict que le pasaba como habíamos dicho todos los parámetros del modelo como un eh, diccionario ordenado. Entonces guardamos eso. MLP Params debería aparecer acá. Acá está. MLP Params. También está el MyDict recién que no me fijé, pobre. Y ahora, ¿cómo hacemos para cargarlo? Bueno, fíjense, vamos a cargar, vamos a hacer un clone que en realidad eh, es un nuevo objeto porque estoy instanciando otro MLP. Esto es lo que les decía. No hace falta que yo guarde la, la arquitectura en el archivo porque se supone que yo. Si en algún momento lo entrené, tengo el código que lo genera. No pierdan eso porque cagaron, no se van a acordar qué arquitectura tienen los parámetros. Eh, pero bueno, en realidad sí, podrían, podrían levantarlo e ir leyendo porque es legible. Así que podrían leerlo y rearmar el código que arma. Pero en este caso, el código que arma a la arquitectura es esta clase MLP. Así que voy a crear un objeto MLP. Y voy a hacer un load state dict, que es un método que tienen los modules también que te permite inicializar los parámetros desde un archivo. Y después hacemos eval, que es, o sea, lo pone en modo de predicción. Y bueno, acá se fija que la salida del clon sea igual a la salida de, del primero, del que creé en el código, es igual a la salida del que cargué por... Del disco y la respuesta es que sí, que son iguales. Bien. Así que bueno, hasta acá llega esta clase. Lo, la, el interés de esta clase es que vean que PyTorch es lo suficientemente flexible para dejarles hacer lo que quieran a la hora de entrenar. Y después, cuando llegan a su modelo soñado, lo guardan y lo pueden levantar eh, de, desde cualquier eh, desde cualquier máquina que tenga PyTorch. Bien. Así que me despido hasta enseguida, que empecemos a hablar de GPUs y cómo usarlo con PyTorch. Un abrazo.